De parte del Consejo Académico, damos la bienvenida al profesor Martínez Boom, a la doctora Claudia del Pilar Vélez y al profesor también Diego Nanares, quienes son evaluadores de la sexta categoría del profesor Alexis Vladimir Pinilla. Para el Consejo Académico y en general para la universidad es muy importante que nuestros profesores presenten en estos espacios para su ascenso de categoría. Entonces, antes del orden del día, es importante recordarle a los invitados que no hay intervención de los invitados, solo es un diálogo de los evaluadores y la evaluadora con el profesor, y se tendrá simplemente 20 minutos para presentar los elementos centrales que hacen parte del ascenso de categoría y 10 minutos, si lo consideran los evaluadores, de preguntas al profesor. Una vez resuelto y avalado el caso de considerarlo por parte de los evaluadores, se suscribe un acta firmado por los evaluadores. En el caso de la profesora Claudia, lo que haremos es remitir copia del acta para que nos la pueda enviar firmada por digital y la suscribiríamos desde la Secretaría General para posteriormente presentarla al Consejo Académico para la ascenso de categoría. Entonces, Miguel, profesional de la Secretaría, va a hacer lectura del orden del día. El ascenso de categoría queda registrado en video para efectos de que quede la constancia, aparte del acta, del desarrollo de la presentación. Entonces, profesora y profesores, bienvenidos. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a los asistentes. 13 de noviembre de 2018, siendo las 2 de la tarde, damos inicio a la sustentación pública del artículo de revista indexada para la segunda categoría de asociado titular del profesor Alexis Vladimir Pinilla Díaz. Sujetos y orden social en la política educativa de las primeras décadas del siglo XX. Primer punto, instalación del evento. Segundo, presentación del artículo en revista indexada, sujetos y orden social en la política educativa de las primeras décadas del siglo XX, a cargo del profesor Alexis Vladimir Pinilla Díaz. Tercero, intervención de los jurados, doctor Diego Hernán Arias Gómez, evaluador externo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctora Claudia Pilar Vélez de la Calle, evaluadora externa de la Universidad Santo Tomás, y el doctor Alberto Martínez Bull, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuarto, espacio intercambio con la comunidad académica, y quinto, cierre del evento. Primero, instalación del evento. Dando cumplimiento a la dispuesta en el numeral 6 del artículo 4 del acuerdo 005-23 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado titular, la Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo en revista indexada, sujetos y orden social en la política educativa de las primeras décadas del siglo XX. Para el ascenso de categoría titular del profesor Alexis Vladimir Pinilla Díaz. El profesor Alexis Vladimir se graduó como licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional en agosto de 1995, donde presentó una monografía relacionada con la violencia política en el municipio de Icononce, Tolima. En el ámbito laboral, desde 1993 se vinculó como docente de instituciones educativas del nivel de básica y media. En 1996 se aplicó para ser consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el programa de Cultura Ciudadana desarrollado en la Ciudad de Bogotá. En 1998 se vinculó como catedrático del Departamento de Ciencias Sociales y de la Licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad de Santo Tomás. Sus estudios de pregrado fueron complementados con la maestría en educación con énfasis en historia de la educación y la pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual culminó en el año 2000 con un trabajo de tesis centrado en las relaciones entre educación y cultura política en el periodo 1946 y 1953 en Colombia. Asimismo, obtuvo su título de doctor en educación, convenio interinstitucional de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Universidad del Valle en el año 2013. Con el trabajo de tesis Memoria de la Movilización Magisterial en Colombia. Cabe notar que los trabajos de tesis de la maestría y doctorado fueron distinguidos como meritorios. Las siguientes actividades formativas fueron adelantadas por el profesor Pinilla Díaz.
diplomado en docencia universitaria de investigación, Fundación Universitaria de los Libertadores, año 2000. Diplomado en investigación educativa y pedagógica, Universidad de Santo Tomás, año 2000. Curso taller formación de docentes en investigación educativa con don Andrés Bello, año 2000. Seminario postdoctoral desafíos en el proceso de formación docente que plantea el actual contexto histórico latinoamericano coordinado por Hugo Zimmerman, Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2005. Además culminó el curso de inglés intermedio nivel B1, Academia de Idiomas Smart, en el año 2013. A nivel laboral, entre 1999 y 2003 estuvo vinculado a proyectos de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. En este último año, aplicó un concurso público de méritos docentes a través del cual se vinculó como profesor de planta del Departamento de Ciencias Sociales. Adicionalmente a ello, ha ejercido la docencia como catedrático en otras universidades, como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Fundación Universitaria de los Libertadores, Universidad del Cristo de Dios, Universidad Central y Fundación Universitaria Monserrat. Asimismo, ha acompañado procesos de gestión e investigación en otras entidades como Fundación Manuel Mejía, Corporación Viva la Ciudadanía, Secretaría de Educación Distrital, Instituto Distrital de Cultura y Turismo y Conciencias. Las investigaciones realizadas en el campo de la educación y la historia le han permitido publicar variedad de artículos académicos en revistas indexadas, libros de investigación y ponencias en eventos nacionales e internacionales. Segundo punto, presentación del artículo en revista indexada, sujetos y orden social en la política educativa de las primeras décadas del siglo XX a cargo del profesor Alexander Vladimir Trigatis. Bueno, muchas gracias y gracias a las... a la doctora Claudia, al doctor Alberto Martínez, al doctor Diego Arias por su lectura, por acompañarnos en esta jornada, también a los colegas y a los estudiantes que nos acompañan aquí. O fundamentalmente, el artículo en evaluación y en cuestión se deriva de un proceso de investigación más amplio, del cual se han publicado distintos artículos en otras revistas, se han presentado ponencias en algunos eventos, y quería hacer referencia a ese marco, a ese contexto de investigación. Vamos que después de finalizar el doctorado, me sentí un poco en la libertad ya como de plantear un programa de investigación que iré desarrollando a lo largo de lo que me quede de carrera investigativa y docencia universitaria, y este artículo hace parte como de ese esfuerzo macro en el que estoy empeñado y que he venido desarrollando a través de proyectos de facultad en los últimos 2 años principalmente, que ha permitido otro tipo de publicaciones y de participación en otros eventos. Entonces quisiera como contextualizarlos, en primer lugar, en ese macroproyecto o en ese programa, más bien que macroproyecto, como en ese programa en el que estoy empecinado y del cual hace parte este artículo. Sería esta primera parte, formación del sujeto y proceso civilizatorio, sería como la obsesión que me tiene en este momento en vilo, mirar las articulaciones que hay entre esa consolidación de lo que Norbert Elias, ya de entrada ustedes imaginarán que está influenciado toda esta última etapa de mi trabajo investigativo por Norbert Elias, esa relación del proceso civilizatorio con la formación de lo que hemos denominado el sujeto social. Entonces, ¿en dónde ubico yo este proyecto? Siguiendo a Norbert Elias, la interdependencia de los seres humanos es el sustento del proceso civilizatorio, es decir, a Norbert Elias no le interesa el carácter sustancial de la sociedad o el carácter sustancial del individuo, sino que le interesa mirar al individuo como parte de un eslabón, como parte de unas interdependencias. Este proceso de generar interdependencias no es un proceso ni racional ni irracional, es un proceso que se va dando de manera diacrónica, es decir, es un proceso de un permanente juego político y un juego de poderes entre los diferentes actores. En ese sentido podríamos encontrar alguna cercanía con otros pensadores como Foucault en relación con el planteamiento en torno al poder. Es decir, lo que nos interesa desde Norbert Elias es mirar
esa relación sujeto-proceso civilizatorio en la larga duración, porque sería solo en la larga duración en donde se pueden encontrar los cambios. De allí que Norbert Elias piense que hacer una mirada, por ejemplo, una de sus grandes contradictores fue el historicismo alemán, hacer una mirada sobre individuos exclusivamente no sería demasiado factible para comprender los cambios que se han asociado a lo largo del tiempo. Entonces, en esa lógica es que estoy yo encaminado en este momento de mi vida profesional e investigativa en pensar un proyecto de larga duración que articule estos dos elementos, el proceso de la civilización y la formación del sujeto social. Y ahí digo, en la parte central de la diapositiva, analizar un proyecto de larga duración desde una perspectiva historiográfica que nos ha permitido generar algunos frutos ya, digamos, de investigación a nivel formativo, desde la nueva historia cultural. Nueva historia cultural que, según Peter Burke, la podríamos ubicar en las décadas del 70 y 80, principalmente en donde está o recibimos la influencia de cuatro pensadores, que son Michel Foucault, Bakhtin, Norbert Elias y Pierre Bourdieu. No sé, ¿está bien el audio con la profesora Claudia? No sé, sí. Yo estoy aquí, lo que pasa es que cerré el video para ahorrar señal. Ah, ok, listo. Entonces, perfecto, profesora Claudia. Entonces, este proyecto de larga duración, decía, estaría centrado en esa perspectiva historiográfica de la nueva historia cultural. Decía que es una perspectiva que ya nos ha dado frutos y me permite utilizar ese yo majestático de ese que nos ha dado frutos, porque no solo es a nivel investigativo que esto me está agradando y me está cada vez atrapando más, sino que a nivel formativo hemos logrado consolidar un grupo de estudiantes, un grupo de estudio, centrado en la nueva historia cultural, que ha venido haciendo pues unos recorridos interesantes a nivel formativo y de lo cual, digamos, me place mucho que ellos estén aquí conmigo en este momento. ¿Qué periodos he definido en ese programa de trabajo? Y ahora explicaré este artículo que ustedes leyeron en cual se escribe. El primero, la construcción moral de la nación de 1810 al 86. El segundo, catolicismo, regeneración y los ideales de la república, que sería el periodo en el cual está inscrito este artículo que ustedes conocieron. El tercero, tensiones políticas, violencias y emergencia del pueblo, del 30 al 90. Y el cuarto, un nuevo contrato social y moral, del 90 al 2014. Pues como ven, esto es una cosa para trabajar a lo largo de 10 años. O sea, no tengo afán en realidad en tener un libro por cada periodo, cada año. La pausa en este momento y la posibilidad de pensar con calma todos estos problemas. Y he venido realizando algunas investigaciones ya puntuales y publicaciones ya puntuales que van nutriendo ese programa de investigación. Quería mencionar esto para entender de dónde viene este artículo. Bueno, entonces, ya centrándonos en el contenido del artículo, podemos decir lo siguiente. El artículo está inscrito en el periodo de las primeras décadas del siglo XX. Yo ubico en esas dos primeras décadas del siglo XX una tensión muy fuerte en ese proceso civilizatorio y esa construcción del sujeto a los cuales voy a empezar a referirme. Por un lado, puedo encontrar unos rasgos modernizantes, es decir, el quinquenio de Rafael Reyes fue un quinquenio que intentó modernizar al país, pero sobre la base de unos acuerdos políticos provenientes de la regeneración del 86. Es decir, hay una fuerte contradicción entre las apuestas políticas reales y las apuestas políticas ideales que se estaban dando en este gobierno. Es donde pensaríamos con Norbert Elias que hay una serie de interdependencias entre los diferentes actores políticos, subalternos o no, que van encaminando hacia un lado u otro proceso civilizatorio. Dentro de los rasgos modernizantes yo encuentro o agrupé cuatro. Primer rasgo, la necesidad de un sistema educativo unificado. Tenemos un problema irresuelto al despertar el siglo XX después de terminar el siglo XIX, empezar el XX con una guerra civil la más grande de las nueve que hubo en el siglo XIX, y hay un problema irresuelto que a veces, incluso en la larga duración, quedan rezagos todavía hoy, que es el problema entre el federalismo planteado por la Constitución del 63 y el centralismo planteado por la Constitución del 86. ¿Qué se instala aquí? La necesidad de construir un proyecto educativo para una naciente república unificada desde la Constitución del 86, pero incluso antes podríamos ver esfuerzos en los liberales radicales de unificar el país, pero con una lógica política administrativa distinta. A nivel educativo, esta nueva lógica instalada después de la Constitución del 86 y aquí que va a estar en contravía con los planteamientos de los radicales liberales,
están expuestos en el Plan Cerda, que se ocupa principalmente a partir de esas dos disposiciones reglamentarias, la Ley 89 y el Decreto 349-1892. El Plan Cerda, instalado en una lógica conservadora, en una lógica profiláctica, si se quiere, este es médico que, de la Universidad del Rosario, que llega a la administración del Ministerio de Educación, de Instrucción Pública, porque el Ministerio de Educación, si no estoy mal, empieza a llamarse desde el 27, en el Ministerio de Instrucción Pública, uno de los gobiernos más conservadores, que es el de Caro, ¿ya? Entonces la lógica del sistema educativo cambia. Y esto se encadenaría con la Ley 39, que es conocida como la Ley Uribe, en donde ya se definen unos niveles del sistema educativo y se pone en juego la necesidad de crear un sistema que unifique la República, ¿no? Esta es una intención, si se quiere, la llamo modernizante, porque es la idea de alcanzar una república moderna en la lógica, pues, de las repúblicas europeas que se están consolidando a finales del 19 y principios del 20. Bien, el otro elemento, el tema de la educación práctica. En la educación práctica digo puntualmente lo siguiente, un poco inspirado en el texto de Franz Safor, El ideal de lo práctico, es una perspectiva de la educación práctica que es también de vieja data, ya desde el régimen, desde las reformas santanderistas, en donde hay una aplicación de la lógica ventamiana. Podemos ver esa semilla de la educación práctica que a inicios del siglo XX se concreta en las posibilidades de un proceso industrializador, ¿no? Todos sabemos, pues, lo que significaron las dos primeras décadas del siglo XX para el país, una época en la que había dinero, en la que hubo una indemnización por Panamá, etcétera, y en la que se empezaron a considerar las posibilidades de crear un desarrollo industrial. De hecho, buena parte del desarrollo manufacturero colombiano se instalaría en estas primeras décadas. Entonces, la educación práctica era orientarse a instalar la educación en esa lógica que está relacionada con esa última frasecita, la difusión del progreso. Es decir, y la Ley Uribe tiene unos textos fascinantes en las que se dice debemos construir a la República en un inmenso taller, en últimas. Esa sería la segunda entrada. La tercera entrada, que está más centrada con lo pedagógico, sería la enseñanza activa a partir de tres elementos. Pestalozzi y las lecciones de cosa, es decir, que el niño se vuelva un sujeto activo en el proceso de construcción del conocimiento, que los profesores acompañen esa posibilidad de que el niño desarrolle sus habilidades a partir de lecciones de cosas. Dice un Pestalozzi, como lo dirían en el libro de Mirar la Infancia, es un Pestalozzi reformado, adaptado a las condiciones del país. Y esto derivaría en la posibilidad de que el maestro gobierne social y moralmente a la infancia. Yo, ¿cómo instalo esto en la lógica de Norbert Elias? Y es cómo lograr que en el proceso civilizatorio, como lo diría Norbert Elias, es el proceso de internalización de los controles sociales o de la coacción social. Es decir, no se necesita establecer una disciplina externa al sujeto para controlarlo moralmente y socialmente, sino que se necesitaría que el sujeto mismo incorporara las coacciones para afinar los controles sociales. Y ahí es donde yo ubico este tema de la enseñanza activa. Y por último, un tema que me gusta mucho, no solo por la investigación, sino por mi orientación hacia el fútbol y hacia el deporte, que tiene que ver todo con esto. Tiene que ver todo con esto. De hecho, Norbert Elias hace un trabajo con Durin relacionado con el deporte y cómo el deporte puede ser un elemento de extensión de los controles sociales, el de ocio y deporte en el proceso de la civilización. Y aquí ubico los siguientes elementos. Primero, el decreto 490, bueno, el decreto orgánico del 1870, que es un decreto importante en el siglo XIX, y posterior el 491, que reglamenta la Ley 39, la Ley Uribe. Segundo, la Ley 80 de 1925, en donde se instaura la Comisión Nacional de Educación Física, y hay un elemento muy importante que le dio origen al fútbol en este país, que no fue en ninguno de los equipos. Yo miro a Sandra porque somos de Santa Fe y de Millonarios, pero uno de los equipos fuertes ahí es el Deportivo Cali. O sea, en realidad el Deportivo Cali tiene una historia muy grande, y esto se instala en una lógica totalmente de control de lo nacional en 1928, cuando se celebran los primeros Juegos Nacionales en la ciudad de Cali. Es de verdad un evento que se puede emular periodísticamente, pero el contenido sociológico de ese evento fue muy fuerte, no me voy a referir a ello. Yo presenté un libro en el
en la pasada feria del libro relacionada con el fútbol en esta época, y hay unos artículos muy interesantes sobre cómo los Juegos Nacionales de verdad sirvieron como un catalizador social. Pues no me voy a referir a eso porque no sería una investigación mía. El otro elemento sería la inclusión de las prácticas médicas en la escuela, y esto conllevaría a ese ideal de mente sana en cuerpo sano, que en la Roma antigua tenía una connotación distinta a la que le damos nosotros. Aquí es controlar el cuerpo individual para proyectar el dominio del cuerpo social. Vamos que todos estos elementos harían parte como un ideal de modernizar la naciente república. No obstante, en la lógica eliasiana de las tensiones que hay, de las fluctuaciones que hay entre quienes modernizan, quienes no, incluso un modernizador puede volverse desmodernizador, si se me permite la expresión. Unos elementos pueden hacer parte del proceso civilizatorio, pero el proceso civilizatorio está relacionado con procesos descivilizatorios, como lo nombraría Elías en su texto de los alemanes. Entonces vamos a ver unos elementos que, no sé, buscando un tema, una palabra para poder ejemplificarlos, dije, estas son como tendencias regresivas de ese proceso civilizatorio. ¿Y qué tendencias regresivas encontramos aquí? Es decir, regresivas no quiere decir que sean peores que las que están arriba y son modernizantes, simplemente son distintas. Cuando uno habla de proceso civilizatorio no hablaría que es mejor o peor, ni bueno ni malo, esto no es un asunto teleológico, es un asunto político, ¿sí? Enseñanza de la historia, que sería la primera de las tendencias regresivas. Es una tendencia que intenta volver a esos ideales de la historia patria. Hay unos hitos aquí relacionados con esa perspectiva. Uno, la conmemoración del centenario, en donde se presenta un concurso en el cual el ganador es Navia Rubla, un texto que tuvo por lo menos 10 ediciones o más de 15 ediciones. Yo tengo un artículo en la revista Colombiana Educación dedicado exclusivamente al análisis del manual de Navia Rubla. Lo otro, la fundación de la Academia Colombiana de Historia, 1902, que todavía está vigente, es la revista de historia más antigua del país, todavía sigue vigente, es la Academia Colombiana de Historia. Y esto escrito en una lógica amplia de la historiografía tradicional, cercana al historicismo alemán de Leopold von Ranke. Esto se complementaría, estos elementos de principios de siglo, se complementarían con un evento importante en 1926, que es la inclusión de la educación cívica, en la cual el profesor Diego ha ahondado también en este tema de la formación de educación, de democracia, de lo cívico y demás. Y esto permite como complementar un cuadro de regresión en torno a la formación del sujeto. Es un sujeto controlado, un sujeto vigilado, etcétera, etcétera, a partir de la enseñanza de la historia. Segundo elemento, ya quizás más ampliamente conocido, el tema de la higienización de la raza, todo el debate planteado por Miguel Jiménez López y la degeneración de la raza y la necesidad de incentivar una cosa como una suerte de eugenesia criolla, pues de traer genes europeos para mejorar el torrente sanguíneo de los colombianos, que por sus múltiples cruces y sus actividades desaforadas a nivel lúdico se había deteriorado. Y esto se hace explícito, esto lo analiza muy bien la profesora Sandra Pedraza de la Universidad de los Andes. Se había hecho explícito en los manuales y cartillas de higiene para las escuelas que proliferan en esta década del 20. Ahí me parece una idea interesante de Sandra Pedraza. Dice, la higiene y la conciencia sanitaria son los bastiones del progreso. O sea, parece el ideal del progreso, pero atados a una lógica regresiva. Un elemento un poco más amplio, que es el problema de la familia. Miguel Ángel Urrego tiene un texto interesante sobre matrimonio y familia en Bogotá y muestra cómo la familia se vuelve o se consolida esa lógica de que la familia es un lugar para algo que Norbert Elias llamaría la economía de las pasiones. Es decir, si hay algo central en el proceso civilizatorio para Norbert Elias es el control de los afectos, el control de la afectividad y de las pasiones, y la familia se consolida en ese momento como un lugar privilegiado para controlar las pasiones, ¿no? Sería algo, haciendo el paralelo con el trabajo de Thompson, cuando él habla de la economía moral de la multitud, aquí hablaríamos de una economía de las pasiones en la familia, es lo que se instalaría en este momento. Y la familia permitiría establecer algo que le ha interesado mucho a los autores dedicados a la historia cultural, a la relación entre vida privada y vida pública. La familia permitía establecer una clara frontera
entre qué es lo privado y qué es lo público. Es decir, el hombre público tenía unos comportamientos en lo público y podría tener unos comportamientos totalmente distintos en lo privado y no sucedía nada. ¿Ya? Hay una frontera muy fuerte entre lo público y lo privado. Entonces, si la familia es un lugar para el control o la economía de las pasiones, la sociedad sería un espacio relacional de diferenciación. Y ahí recordaba para esta presentación el texto de La sociedad cortesana de Norbert Elias, en donde muestra de manera muy inteligente, creo que incluso el libro de La sociedad cortesana puede ser más potente a nivel argumentativo que el del proceso civilizatorio, en donde muestra justamente ese desarrollo de la sociedad cortesana está relacionada con las posiciones que ocupa el sujeto en un determinado momento. Es decir, lo importante no sería hacer historia de la dominación y de la lucha de clases. Norbert Elias no cree en la lucha de clases, es evidente nuestro distanciamiento desde esa perspectiva ortodoxa marxista. Norbert Elias cree más, no diría que está equivocado Marx al hacer el análisis de la sociedad en términos de lucha de clases, sino que ese tipo de análisis reifica el conflicto social y reifica la lucha de clases, por lo cual Norbert Elias dice, no está equivocado, pero es insuficiente. Habría que entender, es el juego de posiciones, que va a ser algo que Pierre Bourdieu va a utilizar después cuando hable del campo, del concepto de campo, y aquí la sociedad empieza a reacomodarse, es decir, empieza a dar unas posiciones, de qué manera los conservadores históricos se dividen de los conservadores nacionalistas y ocupan unas posiciones, de qué manera los liberales belicistas y los pacifistas ocupan otras posiciones, y hay un juego que uno podría analizar desde un campo político, y la sociedad se establece como un escenario de diferenciación a partir de lo relacional. Y por último, que está muy relacionado con esto de la sociedad y de las posiciones, la estrategia del gobierno sería efectivamente mantener las divisiones sociales, es decir, mantener una frontera marcadas, por lo menos simbólicamente, entre campesinos, trabajadores, mujeres, élites, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y aquí llegamos al último punto de las tendencias regresivas, que sería la influencia de la Iglesia, pues que ha sido, es y quizás será por algunos años más importante en nuestro país. ¿En dónde se ve esto? Con claridad en el imprimatur, el permiso que daba la curia para que se imprimieran los textos, particularmente de enseñanza de ciencias sociales, las contradicciones que la Iglesia tuvo con la segunda misión pedagógica alemana de los años 20, que le dio origen a esta casa en el Instituto Pedagógico Nacional. Luego vendría la tercera, pero aquí hay una fuerte contradicción con esa pedagogía alemana, la Iglesia diciendo el problema es formar al ciudadano en esta trinidad, Dios, individuo y sociedad. Sería lo que la profesora María Teresa Uribe de la Universidad de Antioquia menciona como la necesidad de construir ciudadanías sacras. ¿Sí? Se fija, hay un proyecto civilista a nivel modernizante, pero un proyecto regresivo cuando se piensa en el papel de la Iglesia en la consolidación de ciudadanías sacras. Bien, me tomo estos minuticos que quedan para las conclusiones. Llevo 21 minutos. Las conclusiones entonces serían cuatro principalmente. La primera es que el país de principios del siglo XX puede verse como una bisagra, esa era la figura que yo utilizaba al principio de la exposición, una bisagra entre lo tradicional y los intentos de modernización que agenciaron algunos sectores políticos en esa coyuntura. Segundo, el proceso civilizatorio combinó una serie de estrategias de control y regulación social que demostraban tensiones existentes entre élites nacionales, círculos intelectuales y diferentes sectores de las facciones obreras y campesinas. Cabe aclarar que en esta mirada que yo hago del periodo y en general de los periodos que he estudiado de ese largo largo proyecto en donde está el corto siglo XX, no hablo de clases sociales, ¿no? Me distancio a esa perspectiva de clase social siguiendo la lógica además de la escuela marxista inglesa, más de Norbert Elias cuando dice pasemos de una lógica de analizar el homo clausus, ese homo cerrado, que es la clase social que analiza Marx, a un homo apertis, es decir, un homo de interrelaciones, es un homo de integraciones, es un homo de interdependencias en donde el burgués necesita tanto al proletario como el proletario al burgués. Entonces yo desbordo esos análisis y siguiendo a Edward Parnell Thompson, más que clase social hablaría de fracciones de clase, que están dinámicas, tienen una dinámica acelerada internamente y tejen alianzas con otros sectores, ¿no? Y no es posible tener una ley social para saber con quién tejen alianzas, se dan las alianzas y se rompen. Tercera conclusión,
En el centro de las interdependencias sociales se instaló una noción de sujeto marcada por varias contradicciones. Se necesita un sujeto activo, modernizante, pero obediente, defensor de la nación, pero receptivo de la inmigración europea para mejorar su torrente sanguíneo, unitario, pero respetuoso de las diferencias sociales, entre otras. Es decir, ese momento de bisagra del país hace que en la formación del sujeto se combinen elementos que aparentemente serían contradictorios, pero que en últimas era lo que le daba cuerpo a la realidad del sujeto en este momento. Y por último, que puede ser una idea, dudé mucho en colocarla y finalmente decidí que sí, porque puede ser una idea un poco atrevida y un poco anacrónica en torno a la civilidad, que es con lo que yo termino el artículo, con una reflexión de Jacques Revel y el problema de la civilidad. El ideal civil de la civilidad moderna se extendió en Europa en el siglo XV. Ese ideal empezó a despuntar en nuestro país justamente en este momento bisagra de finales del XIX, principios del XX, y solo lograría un asidero fuerte 70 años más tarde con la Constitución del 91. Digo, esto puede ser una cosa anacrónica y me tocaría llenarla de más contenido a través de otros ejercicios investigativos. Esa sería la presentación que tenía. Excúsenme por los minuticos que me pasé en la presentación y pues gracias por escucharme. Tercer punto, intervención de los jurados. Doctor Diego Hernández Arias Gómez, evaluador externo de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Más que evaluar el artículo, pues hacer testigo como en este paso de este colega, el amigo de años conocido. Para mí es un placer estar en la Universidad Pedagógica y digamos hacer parte de la reflexión y la retroalimentación en su proceso de ascenso a categoría de titular del profesor Alexis, que pues dicho sea de paso, creo que con este acto protocolario precisamente, creo yo, a la máxima categoría a los cuales los profesores de universidad pública tenemos posibilidad de acceder, que digamos, da cuenta a nivel académico precisamente de ese espacio y de ese momento, en la medida en que hace una propuesta y nos presenta la parte de la investigación en el marco de un programa como mucho, mucho más amplio. Entonces, para mí es un gusto haber leído el texto de Alexis, estar aquí en este momento, pues porque he sido testigo de su producción intelectual en los últimos años, de su profesionalismo, de su seriedad, y digamos, más allá de la formalidad, pues siente uno que está acompañando a un colega en estos momentos donde ante la comunidad universitaria, digamos, presenta unos créditos que lo habilitan mucho más en su calidad como profesional. Respecto al artículo, es poco lo que tengo que decir, ya en el concepto creo que lo materializaba. Creo que con la exposición que nos presenta ahora, digamos, salga, a mi modo de ver, como algunas deudas que estaban en el artículo concretamente, el respaldo teórico que ahora presenta, así que no estaba presente en el artículo, e incluso con las conclusiones y antes el aspecto analítico, porque el artículo mismo se presentaban como unos fragmentos, unos relatos y unos documentos de orden histórico, digamos, que ayudaban a respaldar esa tesis, pero que lo veo yo mucho más complementada en la exposición misma. Más que preguntas, digamos, quedaba yo como con la inquietud precisamente con lo último que mencionabas en relación con la alusión que hacías a Abel y la manera como trabajaba Emilio. Me parecía un cierre, no digo complicado, pero por lo menos sí disonante frente a lo que en términos argumentales se presentaba a lo largo del texto, y bajo esa misma línea pretender mostrar, digamos, lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XX en Colombia de una manera, no sé si un poco tardía respecto a lo que algunos autores expresaron en la Europa medieval o renacentista, digamos, no, me parecía como un poco problemático, y digamos, eso está muy en sintonía con lo que dices, que el carácter
difícil que te puede representar plantear esa última, idea como conclusión, pero a ese nivel pues creo que no demerita para nada el artículo, el aporte, y la posibilidad de que aquellas personas que estamos interesadas en rastrear lo que ha sucedido en la educación en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos siglos, identificar unas constantes o unas tensiones no resueltas en relación con el problema de la higienización, el problema de civilidad, el problema de la iglesia, el problema de la formación política, o sea que hay unos elementos muy ilustradores para entender cómo estos discursos de las élites no han dejado de configurar este campo tan problemático y tan provechoso para la escuela. Muchas gracias. En ese sentido, un profesor. Sí, claro, por supuesto. Sí, que Hacienda es la categoría y a otras más. Siguiente intervención por parte de la doctora Claudia Alvilar Vélez de la Calle, evaluadora externa de la Universidad Santo Tomás. Profesora Claudia, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, profesor Alexis. En el mismo sentido, pues un reconocimiento a su artículo y al discurso que usted acaba de presentar como respaldo a ese programa de investigación que usted se propone hacer en sus últimos dos décadas, ¿no? De aquí para adelante, creo que ya empezó. Básicamente, yo quisiera presentar como unas tensiones que podrían ayudar a la continuidad del programa, no al artículo. Por supuesto, en el concepto escrito yo escribo lo que se propone en los ítems del formato de validación, y claro, igual que el profesor, pues es obvio que usted tiene el dominio de la suficiencia, la posición y el deseo y la responsabilidad frente a esta producción y con base en lo que significa pues avalar que este proceso y este formalismo se lleve a cabo, pues no tengo ninguna objeción. De hecho, pues me parece muy interesante todo lo que usted está planteando y muy necesario. Quisiera solo presentar como unas tensiones que me parece que son importantes para la discusión. Primero, y además pues también reconociendo que si bien es cierto usted lo presenta dentro del campo de la historia de la educación, de la historia de las prácticas en educación, etcétera, usted hace como una propuesta nueva que me parece interesante a la luz de las discusiones colonialidad-modernidad, que son la de incluir también una reflexión sobre la historia de la cultura, pero no la cultura en el sentido abstracto general, sino las culturas como en el sentido de los estudios culturales que podrían aportarle a pensar esto que usted ha encontrado en esta búsqueda de lo que es el proyecto de sujeción en educación social en estas décadas, pero especialmente en los años 20. ¿Sí? Me voy a referir específicamente a lo que usted como identifica como el aporte, o de, más bien qué aporte sería pues como la racialidad que hace la propuesta educativa de Miguel Jiménez López en cuanto a higienizar la raza y la generación de la raza. En ese sentido, ¿por qué? Porque es que cuando hablamos de modernización y lo llevamos a la búsqueda de la misma en la configuración de sujetos y de procesos de modernización, hay algo que siempre está presente como en el doble de la moneda de la modernización, que es que las sociedades coloniales nunca han dejado de estar bajo el vínculo y el lazo de la dependencia. Usted ha sido muy claro exponiendo que se orienta inicialmente por el pensamiento y la obra de Norbert Elias, a quien yo también pues hago adscripciones teóricas, pero me parece que este punto es fundamental de seguirlo profundizando alrededor. Siempre tener la contraposición eurocéntrica de Barbari, ¿sí? Y con base en ello, pues un el que sociedades
tiene la dependencia para precisamente seguir ese proceso de sujeción a través de discriminaciones raciales, a través de discriminaciones de género, a través de discriminaciones del orden de lo cultural. Por supuesto, obviamente, la educación, las políticas educativas, bien las que estuvieron referidas, como lo hace usted en el principio del artículo, a las actuales que tenemos en la OCDE, lo que hacen es sofisticar ese dominio, esa sujeción, ese orden que siempre es asimétrico, ¿sí? Así la modernidad, de alguna manera, la modernidad eurocéntrica, siga proclamando que se va a trabajar alrededor de la construcción de sujetos libres, ¿sí? De la igualdad, de la fraternidad, pues como preconizaba la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, lo que siempre ha existido en el lazo de estos vínculos de dominio de lo eurocéntrico sobre nuestros países y sobre nuestras prácticas ha sido la simetría, ha sido la dependencia, ha sido el dominio. Entonces, por lo tanto, estos procesos de civilidad nunca van a ser superados cuando esa civilidad es buscada en el proyecto de modernidad, de progreso, ¿sí? De racionalidad, de ciencia, ¿sí? De verdad, de igualdad y libertad, es decir, esas moralizaciones que se construyeron en el proyecto de modernidad europeo y que para nosotros es heredado desde el momento de la conquista y de la invasión, nunca van a pasar de una proclama liberal que deja de tener sentido. Porque las prácticas, la discriminación, usted nombraba algo en su artículo y luego lo retomaba en su discurso, esta diferenciación que pretende superarse en términos de la entronización de lo relacional no está solamente en lo simbólico, está en lo real, es decir, en lo real, en nuestros mestizos, en nuestros pueblos originarios, en nuestros negritudes o afrodescendientes, siempre hay un lugar de diferenciación, pero ese lugar de diferenciación siempre estará orientado por el aspecto de la discriminación, de la dependencia y de la subordinación. Con base en ello, entonces, pues realmente lo que creo que es muy valioso en su aporte, porque el artículo está en el 2014, presenta en el 2014, se publica en el 2015, creo, sí, sería interesante para su programa de investigación, ya que también menciona lo biopolítico, aunque usted no lo nombra con esa categoría, pero sí lo trabaja en la página 53 cuando habla de estos controles sobre el cuerpo, ¿sí? Del cuerpo sano, de la emergencia de la educación física, la mente, finalmente es toda la forma como la biopolítica se hace presente en estas políticas educativas y en estas prácticas. Con base en ello, creo que una mirada a lo geopolítico también contribuiría mucho para poder aproximarse problemáticamente a esto que usted pretende ir, dijéramos, descubriendo y fortaleciendo como la categoría de la civilidad, la formación ciudadana, sí, y todo lo que tiene que ver alrededor de estos patrones de control social. De todas maneras, pues para mí también ha sido muy interesante leer su artículo, escucharlo, reconocer la suficiencia del dominio que usted tiene sobre el tema y la validez y la legitimidad de seguir haciendo la investigación. Así que felicitaciones. Gracias. Gracias, profesora Claudia. Por último, la intervención del doctor Alberto Martínez Bull, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, buenas tardes. Hay dos partes de mi intervención. Una a lo que pasó esta tarde, o está pasando, y otra a mi relación con el artículo, que es un poco distinta, un poco bastante distinta. O sea, una cosa es presentar un programa de investigación, que me parece que es un ordenamiento y una posibilidad de construcción investigativa en una institución académica que pretenda producir conceptos. Eso me parece un buen, y además sobre todo como lo argumentó Alexis, el
digamos, sustentado en unos autores, etcétera, etcétera, en un tipo de pensamiento. Así no lo vinculara mucho con las condiciones de lo que, digamos, de los procesos de apropiación y adecuación de muchos elementos planteados por estos autores respecto de nuestras particularidades, de la singularidad de este país. Bueno, yo voy a leer las tres interrogantes que tenía y después planteo algunos elementos. En primer lugar, y esto se refiere al artículo. En primer lugar, el título es muy grandilocuente, me parece, porque promete dar cuenta de dos aspectos analíticamente gruesos: las cuestiones del sujeto y del orden social, que muy escasamente alcanzan a desarrollar en los tres acápites en los que divide el documento: educación y subjetividad a inicios del siglo XX, el proyecto de sujeción de los años 20, 2, y la subjetividad como civilización. En segundo lugar, falta mayor conceptualización en particular para analizar sujeto, sujeción y subjetividad, que son completamente distintos, aun cuando están articulados. En el título apunta al sujeto, en el segundo acápite apunta a técnicas de sujeción y en el colofón habla de subjetividad. Y entonces ahí me parece que no es tan claro cómo se conceptualiza. Y en tercer lugar, entre las citas de fuente primaria, que es lo que más me gusta del trabajo, y las derivaciones que saco de ellas, que saca de ellas, reiteradamente procede a vincular asuntos con mucha facilidad, que lo llevan a hacer afirmaciones que merecen interrogación. ¿Hasta dónde la educación técnica se dirige a los sectores populares? No hay prueba. En el trabajo se hace esta afirmación cuando lo que se requiere es poder probarla. Y cuarto, si ha tenido la posibilidad de analizar los trabajos investigativos de Sandra Pedraza y Saldarriaga y Sáenz, no entiendo las razones por las cuales arriba a las conclusiones del artículo. No somos Europa. La idea de Civitas no es precisamente la que operó entre nosotros. Bueno, ahora sobre la exposición hoy, que aclaro que me gustó bastante y me sirvió bastante. Y ahí voy a hacer algunas preguntas, dos preguntas, nada más, pues que no se pueden resolver hoy, pero que son, digamos, como para el debate de la investigación sobre una cosa que me interesa muchísimo. Y yo hago historia para entender el presente, no para recordar el pasado. No se puede volver atrás. Deja ver qué hace ser lo que somos. Y en este caso, esto es fundamental. Y hoy, ¿qué tenemos del comienzo del siglo XX? Todavía en nuestros cuerpos marcados, ¿qué huellas hay? Y entonces ese problema de las huellas es fundamental. ¿Por qué este país, digamos, por qué la tendencia a esa cosa religiosa, a este crecimiento impresionante de protestantismo, de los evangélicos? Por ejemplo, la reacción frente al no, ante la corrupción. Lo que está pasando con la corrupción, la aceptación tan impresionante de este país a los corruptos, incluso que propician a veces la corrupción. No pueden entenderse si el político que los dirige no es corrupto. No lo votan. Bueno, entonces, la idea del programa me gusta, además porque la impulsé aquí en la universidad, en lo que pude, medianamente. Y además me interesa a mi trabajo en términos de que estoy trabajando la escolarización.
¿sí? Digamos, todos estos procesos educativos que se llaman educación, yo los traduzco en una cosa concreta que se traduce en hecho, que es la diferencia entre educación y escolarización. Una sociedad escolarizada no es una sociedad más educada. Es escolarizada. Ahí están los morenos rojas, los estudiantes están bien escolarizados y harto corruptos que son. Bueno, entonces hay una diferencia ahí señalada ya. Me gustaría trabajar, porque lo estoy trabajando, digamos, este problema de anotar esta modernidad y modernización como distinto. Para no meternos en el debate de modernidad, no modernidad, premodernidad, que me parece que no sirve mucho. Yo entiendo muy bien el proceso de modernización educativa. ¿Y qué tiene que ver eso con una cosa que me interesa hartísimo y que me gustó muchísimo de la exposición? Que es la consolidación o la conformación del sistema educativo unificado. Ahí me parece que hace falta una lectura de Niklas Luhmann para entender cómo se configura un sistema sin que exista todavía una teoría de sistema como la formuló Bertalanffy o otros, ¿no? Sin que exista eso, digamos, cómo se configura socialmente un sistema, y en este caso es el sistema educativo. Y yo tengo la misma apuesta, aun cuando tengo todavía muchos elementos que hay que para probarla, de la aparición a finales del XIX, comienzos del siglo XX, del sistema educativo. Entre otras cosas, esto sirve mucho para el debate actual, porque lo que la mayoría de la gente reclama, incluso ahora en este paro del movimiento, ¿verdad?, es la conformación de un sistema educativo. Pues claro que en este país existe el sistema educativo. Otra cosa es que no existe el que quieren, pero sistema educativo hay, y con todas las características. Entonces es un poco eso. Las conclusiones, que han debido ser un poco más específicas, creo yo que siguen siendo generales. En general, apruebo el trabajo y sobre todo la idea de continuar en ese programa de investigación al cual quisiera que estableciéramos además algunas relaciones, si es posible. Vale. Y perdónenme la extensión. Muchas gracias, profesor Alberto. Pues en este sentido, los tres evaluadores han ratificado su concepto favorable. Siguiente punto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Pues, si hay alguien que quiera intervenir, felicitar al profesor. Último punto, cierre del evento. Vamos a dar lectura al acta. Hoy 13 de noviembre de 2018, siendo las 2 de la tarde, con la presencia del doctor Diego Hernán Arias Gómez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la doctora Claudia Pilar Vélez de la Calle de la Universidad Santo Tomás y el doctor Alberto Martínez Bun de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes actuaron como evaluadores del artículo de revista indexada Sujetos y Orden Social en la Política Educativa de las primeras décadas del siglo XX, y como jurados de la sustentación pública a cargo del profesor Alexis Vladimir Pinilla Díaz de la Facultad de Humanidades, quien solicitó ascenso de categoría a profesor titular, se dio inicio al acto académico público previsto en el numeral 6 del artículo 4 del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado o titular. Una vez instalada la sesión, se concedió el uso de la palabra al profesor Alexis Vladimir Pinilla Díaz, quien procedió con la presentación. Acto seguido se escuchó el concepto de los jurados, quienes evaluaron previamente el trabajo en mención de la siguiente manera. Doctor Diego Hernán Arias Gómez, el concepto global es favorable. Doctora Claudia del Pilar Vélez de la Calle, el concepto global es favorable. Doctor Alberto Martínez Bun, el concepto global es favorable.
Posteriormente se dio un espacio de tiempo para que la comunidad académica hiciera preguntas y comentarios alrededor de los planteamientos del profesor Alexis Vladimir Pinillas Díaz. En constancia, quienes firman participaron en el acto: profesor Diego Hernán Arias Gómez, evaluador externo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; la doctora Claudia Pilar Vélez de la Calle, evaluador externo, Universidad Santo Tomás; el doctor Alberto Martínez Bum, evaluador interno, Universidad Pedagógica Nacional; y Gerber Augusto Chochi González, secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional. Concluido esto, damos por terminado el cierre del evento para el ascenso de categoría del profesor Alexis Vladimir. Muchas gracias, José. Sí.